San Pedro TV presenta. La policía en contacto. Dios y patria, un cordial saludo. Soy la patrullera Luisa Alejandra Tangarife, integrante del Grupo de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. El día de hoy nos encontramos en la vereda del Espinal, en la institución educativa rural. En esta institución hemos realizado diferentes actividades con la Policía de Carabineros, Policía de Prevención y Educación Ciudadana y con el apoyo del Comandante de Estación. El día de hoy hemos realizado diferentes actividades como lo son polirrumba, pintucaritas y unas breves presentaciones que se han realizado por parte de los carabineros. La Policía Nacional avanzará en los primeros 100 días de gobierno en la consolidación de un plan integral policial para la seguridad del ciudadano, articulando sus capacidades en función de mitigar las amenazas cotidianas de mayor connotación en la comunidad, hacia un enfoque dimensional de nuevas expectativas urbanas, como los delitos contra el patrimonio, la integridad y la libertad y la orientación sexual, donde el afianzamiento de las condiciones sociales de convivencia y seguridad ciudadana marcarán el derrote definitivo para alcanzar una seguridad sostenible en el país. Esto con fin de darle cumplimiento al plan choque 100 días, el que la hace, la paga. Por eso estamos aquí con nuestros niños, niñas y adolescentes, a fin de afianzar esos lazos con la comunidad. Buenos días, soy el patrullero de la Policía Nacional, Edison Martínez. Llevo 2 meses en el municipio. Me agrada y me encanta estar por acá con ustedes. La verdad que ese es el sentido de la policía. Eso es lo que ha querido la institución hace mucho tiempo, estar de la mano con ustedes. Gracias, compañero, por darme la oportunidad de venir a plantearles una serie de pronto de sugerencias que se le pueden hacer a ustedes por el desconocimiento. La ley 18 de octubre de 2016 ha entrado a regular
una serie de comportamientos los cuales las personas antes los quedaban como en el vacío. Muchas personas siempre se acercaban a la institución de la Policía Nacional manifestando una serie de quejas, pero para nosotros era un poco engorroso ya que no contábamos con los recursos jurídicos para poder de pronto entrar a regularlos. Entonces, a raíz de todo eso, el decreto 1355 del 71 estaba ya con unas multas y unas sanciones de pronto como muy, digamos, las arcaicas, ¿cierto? Ya llevaba 40 años funcionando ese código, tenía ya apenas de 5 pesos. No, ahorita le cobra 5 pesos, ¿sabes? Venía, ah, no, hágame otras 4, para buscar los 20, ¿cierto? Entonces, la verdad, el gobierno nacional tomó la iniciativa de hacer esta norma. Esta norma no la hizo solamente como piensan muchas personas. No, es que eso lo hicieron para los bobos, para los pobres, o no sé para quién. Esta norma regula todo tipo de comportamientos, independientemente si las personas tienen dinero o no. ¿Por qué? Porque estamos buscando con esto, es proteger en general toda la sociedad, todo el territorio. Entonces, lo que hablaba el señor ahorita acerca de pronto de las quemas y de la tala de árboles, eso está regulado en el Código Nacional de Policía, desde el artículo 100 al 109. ¿Cierto? Aparte de eso, cada articulito trae una serie de verbos rectores. ¿Cierto? Entonces, usted dentro de un solo comportamiento puede estar transgrediendo en 2 o 3 veces el mismo código. Eso es algo complejo. Vamos a leer lo que el compañero hablaba ahorita acerca de la quema, ¿cierto? Para ese tipo de situaciones no está permitido, ¿cierto? Yo sé que todos nosotros vamos a decir, una anotación se pone del lado de las personas en el campo, que porque no tienen mucho conocimiento, pero eso es totalmente falso. Porque ¿quién más sabe del campo que los campesinos? ¿Cierto? Se le pregunta a los campesinos, venga, este arbolito, no, eso es buenísimo para tal cosa, o este árbol es bueno para no sé qué, usted quiere que el agua vuelva y renazca, entonces vamos a asegurar esta serie de arbolitos. Pero a la hora de estar contraviniendo la norma, se les olvida todo. ¿Por qué? No sabemos. Vamos a entrar a leer el Código Nacional de Policía, en su artículo 102, más o menos qué es lo que nos plantea. Eso está en el libro segundo, artículo noveno, dice capítulo 2, recurso hídrico, fauna, flora y aire. Listo. Entonces dice comportamientos que afectan el aire. Los siguientes comportamientos afectan el aire y por lo tanto no se deben efectuar. La ley 1801 tiene una característica que en cada uno de los puntos manifiesta lo mismo. No se deben efectuar. No, no se deben efectuar. ¿Por qué? Porque dice que afecta la convivencia. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar el artículo 1, donde nos dice realizar quemas de cualquier clase, salvo las que de acuerdo con la normatividad ambiental estén autorizadas. Entonces había que mirar dentro de las normatividades que regula por Antioquia, la Humata, los municipios, cuáles están permitidas. Yo me imagino que cuando nos hablan de quemas permitidas, son personas que de pronto no cuentan con luz y tendrán que hacer sus comidas con leña, como hacían los antepasados de nosotros, ¿cierto? Este es solo comportamiento, ¿cierto? Dice realizar quemas de cualquier clase. Entonces él decía acerca de los desechos de las casas, el plástico, los papeles, los desechos de los árboles, eso está totalmente prohibido. Vamos a mirar qué medidas trae. Dice multa en el artículo 4, que cuánto le acarrea, 1.019.000 pesos. Que son cosas bastante complejas. ¿Por qué? Porque la verdad es preocupante, es algo que nosotros no nos hemos puesto como de acuerdo, ¿cierto? No nos preocupamos sino por nosotros. ¿Cuántos de nosotros allá en la finquita vemos el nacimiento, pero no nos importa tirar de todos los desechos? Sabemos cuántas familias hay ahí para abajo que sufren de esa agua. Sí lo sabemos, pero se nos olvida. ¿Por qué? No sé, porque solamente pensamos en el bienestar propio. De todas formas, de verdad que cualquier situación que se les presente, el compañero decía que podían acercarse a la institución, a las instalaciones policiales, pueden llamar. No es necesario que se identifiquen. No, vea, yo soy la señora, ¿se acuerda la que estaba sentada ahí, la chaqueta negra? No, no es necesario. ¿Por qué? Porque muchas personas les da miedo poner este tipo de quejas ante las autoridades, porque la verdad es algo engorroso. Les cuento algo así para que miremos que no, las normas no son para los demás bajos recursos, las normas son para todo el mundo. Hace aproximadamente 8 días se judicializó una persona por estar dañando, transgrediendo esta normatividad. Esa es la otra connotación que tiene. Lo que uno puede hacer en contra del medio ambiente se puede regular de dos formas: por medio de la ley 1801 o por medio del Código Penal. ¿Qué dónde está tipificado en el Código Penal? Desde el artículo 328 al 339, ¿cierto? Y las penas son altas, son bastante complejas. Entonces, la semana pasada tocó judicializar a una persona de esa. Aparte de eso, las multas son exageradas.
nos habla de 1.000 a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuántos son mis salarios mínimos legales mensuales vigentes? Estamos hablando de un promedio de 887 millones 500 y algo. 887 millones. Entonces, para que nos vamos concientizando y miremos qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás de nosotros, ¿cierto? Porque la verdad, el ritmo que vamos nos manifiesta que más o menos en unos 50 años agua no vamos a tener. Entonces, preocupémonos por eso. De pronto alguien quiere hacer una acotación, una pregunta, que resolvamos algo. Una duda, me entiendo. Este es el escenario. No se perdona lo que hacen es presentarle al vecino y que hacen confundirnos más. No, en serio. Cuando alguien está enfermo, ¿dónde va? ¿Donde el médico o donde el carnicero? Donde el médico, ¿cierto? Porque si va donde el carnicero, pues le va a decir que no sé qué le dirá, que el caldito de hueso es muy bueno para que el hombre se recupere. Pero la verdad no, la verdad hay que preguntarle las cosas es a las personas que de verdad tienen el conocimiento. Y si no la tenemos, pues nos la averiguamos. Esa es nuestra labor, ¿cierto? Darles un servicio oportuno. Y si el servicio que ustedes requieren es brindarles conocimiento acerca de la ley 1801 o de cualquier otro comportamiento. Lo bueno del Código Nacional de Policía es que regula todo, todo. Es una ley general y trató de abarcar todo lo que se pudiera en el espacio. Entonces, por eso usted ya a la vecina no le puede decir, ah, está fea, o está tal cosa, porque ahí está regulado, te puedo hacer un comparendo, ¿cierto? Ah, es que yo antes, a ver, ponía letreros en todos lados y nadie me decía nada, ya está regulado. ¿Qué más? No, y respetar la justicia para la iglesia, no permitía dar misa, no, es que no son evangélicos, entonces a mí no me gusta esa religión y yo voy a ir a esa boquilla, también está regulado. Entonces, mira que eso es lo que ha querido el Estado, no es con el fin de pronto como de subyugarnos, es con el fin de que todos convivamos en paz. Pero es con lo mismo, porque la están viviendo con los salarios mínimos, con un salario mínimo, pero el salario mínimo lo pagan en 30 días calendario, ahorita lo están cobrando en 32, entonces por eso excede la multa. Para poner una queja o para hacer una denuncia, digamos, de violencia contra un menor de edad o abuso sexual, ¿qué le puede hacer? Si quieres, ahorita aquí está la compañera de infancia y adolescencia, nos acompaña la señorita Alejandra Tangarife, ella es la encargada de la Policía Nacional relacionado con todo este tipo de temas. Ella ahorita le da la orientación, pero le puedo más o menos dar qué es lo que se hace. En este momento, así usted quiera o no quiera, nos vamos a tomar el trabajo, porque es un delito que no es si usted denuncia, ya usted nos puso en conocimiento y ya pues tenemos que darnos a la tarea de pronto quién es la persona, quién es la víctima. Porque la verdad es de oficio, hay delitos que son de oficio, ¿cierto? De pronto le hago la aclaración que es de oficio y cuál requiere de pronto de denuncia. Por ejemplo, si ocurre un homicidio en el municipio, no, es que la familia no vino a poner denuncia, entonces nosotros no vamos a averiguar, no, es de oficio que tenemos que adelantarla, quiera o no quiera, ¿cierto? Hay otros, es que me pegó un puño o un golpe o me pegó con un palo y me lesionó la mano, eso sí requiere el denuncio. O sea, si no hay de pronto la flagrancia, ¿cierto? Los policías estaban cerca, alguien llamó y cosas como esas. De ese sí se requiere denuncia, de cosas como esas cuando están los menores involucrados, la ley 1098 del 2006 nos da unos parámetros y dice que tenemos que darle trámite a la autoridad competente. En este momento la compañerita ahorita se entrevista contigo y te da la orientación. ¿Listo? Ahí hay algo complejo, por lo menos si quisiéramos verlo desde el punto de vista penal, tú también estarías incurriendo una falta. ¿Sabes por qué? Porque la Constitución Política nos dice que todo ciudadano mayor de 18 años que tenga conocimiento de una alteración o de una afectación al Código Penal está en la obligación, no es si quiere. Y si está colocado un menor, peor. Porque yo mismo la conté, pero no había narrado también, porque en un sitio lo sacaron totalmente de la escuela, de toda parte. Pero eso no importa, los delitos tienen una caducidad. Por ejemplo, si a ti te lesionan la mano, tienes 6 meses para que interpongas el denuncio de la autoridad competente. Estos, más o menos creería yo, que tienen entre 15 a 20 años para que puedan prescribir. Entonces, a que todavía estamos en el tiempo, hace mucho, ¿cuánto hace? 3 meses. 3 meses, ¿no? Estamos apenas en el tiempo. Entonces, ahorita te recibo los datos y nos vamos a dar la tarea de averiguar qué fue lo que pasó. Porque si él era docente, pues creo que tiene que tener todos los generales de ley, nombre, número de teléfono, dirección, dónde trabaja, cosas como esas. Y si está vinculado a la Secretaría de Educación, vamos a darnos a la tarea. Cosas con los menores ni con nadie. La verdad, ahorita el gobierno nacional
ha estado en cabeza de la Policía Nacional, de la Comisaría, de las inspecciones, ha tratado de regular todo este tipo de cosas, de concientizarnos, de que de verdad, cuando el compañero ahorita, el señor Intendente John Ruiz, hizo la intervención, que fue lo primero que le manifestó a todos, aquí es porque los niños no están, no ejerzamos la violencia, no la ejerzamos. De verdad que para eso estamos nosotros, no tomemos la justicia por nuestra propia mano, porque seguro que nos va a traer problemas. Perdón. Si las personas conocedoras no denuncian, están haciendo un gran mal, porque eso lo planean, y lo que planean es un problema, no se ha solucionado, pero son más obras en esa claro. Provecho de otro municipio. Por eso le decía. Es importante que pongan. Sí, claro, ahorita nos vamos a la tarea. ¿De dónde es el comisario? ¿De Entre Ríos? ¿Entre Ríos? Listo. Incluso la madre del profesor fue a hablar con la madre de familia para que no lo denunciara, para que lo mandaran a la casa. No, que tiene la canción de Tepales también. Claro, está tipificado en el artículo 33 del Código Nacional de Policía. Dice realizar confrontaciones violentas o manifestaciones, las cuales se pueden derivar más adelante en otro tipo de agresiones, ¿cierto? Físicas. Ahí está regulado. ¿Con cuánto está regulado? Si no estoy mal, está regulado con 254 mil pesos. Depende en el parágrafo y en el numeral que uno lo enfoque. ¿Tienes algún problema con un vecino? Yo hago otra pregunta. Sí, claro. ¿Cuántas personas se necesitaría, por ejemplo, para politizar figuras de eso para allá y lo primero íbamos a aclarar esto y ese era el próximo punto para tocar, ¿cierto? La verdad creería yo que solo con una. ¿Con una? Sí, ¿por qué? Porque es que la verdad lo que estamos hablando es del medio ambiente y es más, ahorita ya no dicen que hablemos del medio ambiente, dicen que hablemos del ambiente porque el ambiente no es medio, ¿cierto? Vamos a hablar en conjunto, en general, en grande, en macro. Entonces yo creería que esa vereda, ustedes dicen que no es posible que llegue el vehículo que recolecta este tipo de desechos, podríamos sentarnos, ahorita nos dan los datos, les vamos a dar nuestros números y nosotros vamos a dar la tarea de oficiarle a la persona encargada para que hagan un programa, hagan no sé qué de pronto trámite darle para que de pronto no tres o cuatro veces como lo hace en el municipio, pero por lo menos sí cada 15 o cada 20 días que les den la posibilidad de que ustedes no se llenen de basura, pero tampoco ir por dos bolsitas, ¿cierto? Para que se justifique, porque ustedes saben que eso es gasto público. ¿Quién paga todo eso? Son ustedes, nosotros, cuando vamos a comprar la carne, cuando vamos a pagar impuestos, cuando vamos a pagar todo eso. Entonces por eso tenemos que darle un buen trámite, porque cuando nos suben los servicios decimos, pero ¿por qué? Es por eso, porque en ocasiones nos excedemos y queremos que haya todo eso, de pronto un poco más allá. Entonces, con relación a la basura, no sé cuántas viviendas pueden haber por la vereda donde usted vive, y podemos hacerlo, 10, 15 vecinos, mirar punto estratégico que sea asequible para el vehículo y ayudarlos. Ustedes son los que tienen que poner todo el empeño, todas las ganas, porque si no lo hacen, de verdad que más adelante no vamos a tener nada que brindarle a nuestra descendencia. Bueno, jóvenes, primero agradecerle a nuestro asesor jurídico. Contamos con personas capacitadas en la Policía Nacional. Miren que nos trae y nos comparte su conocimiento. Es importantísimo. Yo siempre parto mis discursos y no va a ser largo porque vamos a haber hecho un camino, a eso vinimos, ¿cierto? A disfrutar. Va a ser algo muy corto. Yo siempre parto de algo. Hay policías malos y hay policías buenos. Yo no puedo pararme en el atrio de la iglesia a gritar, toda la gente de San Pedro son malos. Sería algo bruto, algo absoluto decir eso. Seguramente los que hacen el mal son poquitos, pero la gran mayoría de personas de San Pedro son gente buena, honrada y trabajadora. Eso nadie me lo discute a mí. O yo ir a decirle a los sacerdotes, no, es que todos abusan de los niños, ¿qué tal? Porque seguramente hay sacerdotes muy buenos. Entonces, bueno, vamos al tema. Yo soy instructor en prevención de drogas y la violencia. Yo ando por las instituciones educativas dando algo de conocimiento, reforzando ese trabajo que hacen nuestros docentes, que es un trabajo arduo, un trabajo de mucho compromiso que hacen nuestros docentes. ¿Y quién tiene que ayudarlos? Nosotros como padres de familia. Yo también soy padre de familia. Entonces no podemos venir acá
con dos piedras en la mano a atacar a nuestros profesores. Nuestros profesores que nos están ayudando en la crianza de nuestros hijos, que son nuestro baluarte, nuestro tesoro más preciado. Entonces, quiero que estén muy concentrados, les voy a compartir algunas imágenes, de cómo van a ver ustedes, cómo va deteriorándose un ser humano, una persona, después de haber consumido las drogas. Ah, no, es que la droga yo la controlo. Eso nos venden en la calle. Yo la controlo. Tranquilo que no pasa nada, nos dice otro. Haga lo que yo ya lo hice, le dicen a nuestros hijos. Muchas veces vemos a nuestros hijos acongojados en casa y ni siquiera sabemos por qué están así. Mi hijo, mi hija, vamos a almorzar. Ay, no, mamá, yo no quiero. ¿Saben por qué? Por una simple presión de amigos y compañeros. Cuando hago así, ¿qué significa? ¿Qué significa? Participen, tranquilos. Cuando yo hago así, ¿qué significa, mamá? ¿Cómo? Hábleme duro. ¿Qué dice? Entre comillas. ¿Qué quiere decir entre comillas? Supuestamente. Dígalo sin miedo. Supuestamente. Entonces, ah, yo soy tu amigo. Yo soy tu amiga. Yo te quiero mucho. ¿Sí? Vamos a empezar a determinar eso. Y ustedes como padres nos van a ayudar a nosotros. Para mí es muy triste que llegue un padre de familia y una madre al comando y me diga, policía, es que yo ya no puedo con mi hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo, mamá? No, tiene 6 años. ¿Cómo así? No, señor. Aquí hay algo malo. Aquí hay algo más. Vamos a volvernos al tiempo de los abuelos. Yo creo que algunos se acuerdan. Que llegábamos a casa en el calor del fogón y nos preguntábamos, una arepita, una guapanelita, ¿cómo te fue hoy? Entonces el papá contaba, el hijo contaba, la mamá contaba, y eso hace fortaleza a una familia. Pero hoy en día, entonces, hija, venga a comer de un cuarto a otro. O si no, por debajo de la puerta, como en las cárceles, da la comida, ah, bueno, mamá, y haga. Esclavos de la tecnología, mucho cuidado con eso. Saquemos tiempo de calidad. Sabemos que los padres llegan súper cansados, exhaustos del trabajo, pero hay que sacar 10 minutos, papás, mamás, hay que sacar 20 minutos, tiempo de calidad para nuestros hijos, para mirarlos a la cara, para abrazarlos, para decirles que son importantes para nosotros. Entonces va el policía al colegio y le dice a los hijos, vaya a su casa y agradezca a su padre, vaya a abrácelo, vaya a darle un beso. Y entonces el niño viene a las 12 a acercarse y le dice, ¿qué le pasa a ese chino? Retírese. Por eso estamos acá. Ustedes dirán, ah, esos policías que harán acá. Por eso estamos, para que ustedes nos ayuden. Como decía mi compañero, es su familia, pero a nosotros nos interesa que la sociedad vaya bien. ¿Usted cree que es muy triste? Allá tenemos una cierta cantidad de jóvenes capturados de otras partes. ¿Usted cree que es muy triste? A gente, me le daría esa cartica a mi mamá. A mí me da dolor, dolor en el alma. No importa lo que haya hecho, pero allá las cosas son a otro precio. Ay, no, yo soy el más avispado, me voy a robar esta silla y nadie me vio. Los que creemos que hay un ser superior, ese señor siempre nos ve. Él sí nos ve y él sí sabe cuándo es que nos va a ajustar las cuentas. Entonces, jóvenes, vamos a concentrarnos. Miren, ¿qué es este muñeco? Quiero que participen para que sea muy ágil la clase. Y nos quede. ¿Qué es este muñeco? ¿Qué es? Una marioneta. Es fácil. Cualquiera de nosotros podemos ser este muñeco. Cualquiera. Entonces, los que nos pasamos de listos, yo tengo una frase célebre. Nadie es más avispado que el otro. Nadie en este mundo. Entonces, hazme este favor, llévate esa bolsita y me la vendes en las afueras del colegio. Yo a la 1 de la tarde paso por la plata. Y usted, ah, bueno, porque aquí con el amigo vende la bolsa, ¿cierto? Pero si no me tenés la plata completa a la 1 de la tarde, entonces te asesino tu papá, tu mamá, tus hijos, no sé a quién. Porque esa es la presión que hacen los amigos. Pero son amigos falsos, no son amigos verdaderos. ¿Listo? ¿Está claro? Dale, corazón. Bueno, una diferencia que nos la han enseñado de nuestros ancestros. Drogas y medicamentos. ¿Quién formula las drogas? Un médico. Un médico, listo. Ese es el concepto que tenemos. El médico.
médico, muy bien, el médico formula medicamentos, pero es que no es culpa de ustedes, mi niña, no lo enseñaron los abuelos. Ustedes decían, mamita, y fuiste al médico, ay, sí, mi hija, ¿y qué te mandaron? Ah, unas droguitas, ¿cierto? Eso es nuestro léxico de todos los tiempos, pero hoy lo vamos a cambiar. Cuando usted vaya al médico, el médico le receta medicamentos. Y los señores que hacen las drogas son otros, que ya sabemos, los amigos malos. ¿Listo? Bueno, sale conmigo, por favor. Dale, dale, sí. Vamos a adelantar. Miren, miren, por favor, quiero que observen esta imagen. Miren el deterioro físico de una persona. En solo, ¿cuántos años? En solo 4 años, miren esta persona. Después de tener una mujer sana, una mujer aliviada, empezó a deteriorar su aspecto físico. Cualquiera de nosotros puede tener una sustancia en ese momento encima, la tenemos interna. Y entonces yo le digo, ¿usted consume drogas? Usted me dice, oigan, a ese boli, ¿qué le pasa? Yo no. ¿Qué le pasa? Respétenme, ¿cierto? Porque lo tenés interno. Pero acá ya lo ve el mundo, ya lo está viendo el mundo. Y está diciéndonos que las drogas sí existen, que las drogas sí nos causan un efecto en nuestro organismo. Entonces ya no me puedes decir, boli, respétenme, porque ya te descubrimos. ¿Listo? Dale, por favor. ¿Qué le dice esa imagen, amigo? ¿Qué le dice? Lo que usted piensa. Mire la imagen. ¿Qué le dice esa imagen? Se le dificulta para observarlo, ¿cierto? Para ubicarlo. Entonces, amigos, compañeros, padres de familia, estos son los efectos, gracias. Estos son los efectos que hace la droga. ¿En qué? En nuestro organismo, compañeros. No necesitamos ir a probar, ay, no voy a probar, porque me dijeron que era bueno, los amigos. No olviden pues los amigos, todo con eso. Y las amigas. Usted, y se le ha regalado a su marido, desde el roba, digamos, ahí. No, con esas amigas, ¿cierto? Concentrados, concentrados. Miren, mi pregunta, esta persona, una sustancia. Tenemos drogas legales y drogas ilegales. ¿Qué me da un ejemplo de una droga legal? La marihuana. ¿La qué? La marihuana. La marihuana todavía en Colombia no es legal. El alcohol. Sí. El alcohol, excelente. ¿Y el otro? ¿Al día que era? ¿El qué? El cigarrillo. El cigarrillo. Entonces, mi pregunta, compañeros de clase, ¿será que el cigarrillo y el alcohol han cobrado víctimas en este país? Mucho, ¿cierto? Entonces vemos a esta persona, después de haber consumido una droga legal, ¿esta persona tiene voluntad o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta persona es presa fácil o no? ¿No es presa fácil? Sí. El que quiera lo puede acceder. El que quiera, dio la oportunidad y tira ahí. Uy, aquí fue. Venga pues. Simplemente por consumir una droga legal, que es socialmente aceptada. Usted lleva su plata a una tienda y allá le venden cigarrillo y le venden alcohol. Personalmente vi morir a mi abuelo con un cáncer de pulmón después de consumir cigarrillo durante 50 años. Vivía acá en Gómez Plata. Yo le decía, papi, ¿usted por qué fuma? No, mijo, ese río tan horrible. Y en Gómez Plata no hace frío, es un clima templado. ¿Y qué le calentará el cigarrillo? ¿Los dedos o de pronto los labios? Pero nada más. Riesgo de consumir alcohol, que es una droga legal, socialmente aceptada. Esto se presenta mucho. Ya nos volvemos los más bravos y las más bravas, ¿cierto? Pero como los tiempos han cambiado, antes las mamás quedaban al cuidado de los hijos. Ya hoy no, hoy en día no. Hoy en día somos iguales, hombres y mujeres. Oye, usted cuida a los chinos. Yo me voy con mis amigas por la calle. Y llega a las 4 de la mañana, bien borracha, con los tacones en el hombro. Y a qué llegamos a casa, a esto, ¿eh? Ya los hombres también somos víctimas de violencia intrafamiliar, simplemente que nos dan pena decirlo, pero a uno también lo cascan en la casa. Ya no eres muy brava, ya no puedes ver con bobas. Pregunta, compañeros. Otra es la pregunta, ¿esa persona tiene voluntad? No.
bueno lo lleva a la casa, pero si hay un amigo malo, consigue, vamos a ver cuántos niños, consigue un hidratante, un lubricante y lo accede. Y al otro día, ay no, pero qué dolor te estoy. Ya no hay nada que hacer, hermano. Ya se perdió. Entonces concentrado, dale por favor, pues. Estado de éxtasis, mire. Dale por favor, sigue. Sigue. Bueno, le decía a mi compañera, un ejemplo. Ella me dice, oiga, Poli, respetame pues, que yo no soy consumidora. Tenemos una sustancia que se llama cocaína. La cocaína es una droga legal o ilegal. Ilegal, listo. En Colombia, dice, tenemos un cerebro visiblemente afectado por el consumo de la cocaína. Pero esto está interno, interno en nuestro organismo. Lo que le decía mi compañera cuando la ponía de ejemplo. Ella me dice, oiga, Poli, yo no consumo. Ah, tranquila señora, muy bien que no consuma. Yo estoy engañando al Poli. ¿Me engañó a mí? Se engañó a ella. ¿Sabe por qué? No la ve nadie, no la ve la sociedad. Pero después de abusar del consumo de esa sustancia, todos tenemos un cartílago en nuestras narices que se llama tabique, lo conocemos como tabique. Y los que hemos tenido la oportunidad de comer, digamos, costilla de cerdo, ven un cartílago blanco, que a veces es fácil de uno poderlo morder. De ese mismo material está hecho nuestro tabique. Cuando la sustancia ingresa por nuestras fosas nasales, mucha parte se va al cerebro y la otra queda acá. Entonces va haciendo un efecto de corroer o de oxidar. ¿Listo? Y vamos perdiendo nuestro, dale atrás por favor, atrás. Vamos perdiendo nuestro tabique. Entonces mi compañera engañó al Poli y le dijo, no, yo no consumo. Pero cuando abusó la sustancia, ya estamos en este estado. ¿Será que el mundo lo detectó o no? Ya es fácil, ya no le puede decir a nadie que no consume. Simplemente se enferma, necesita ayuda, rápido, y ayuda rápido. Dale por favor. Miren esta imagen es muy antigua. Es del año 1992 en Estados Unidos. ¿Qué pasó con este tipo? ¿Por qué muestro esta imagen? Yo quiero que ustedes identifiquen. Ya hemos hablado de drogas legales, socialmente constituidas. Esta persona tiene un problema gravísimo de hepatitis B. ¿Qué hacía él? Compartía la jeringa con otros usuarios de heroína. ¡Ey, préstame tu jeringa! Yo te presto la mía. Usted préstame la él. Entonces, quiero que ustedes identifiquen, tiene el problema tan grave que se ha podrido su carro. ¿Qué otro problema identifican ustedes? ¿Está qué? Adelante, bienvenidos. Gracias. Tranquilo, bienvenidos. ¿Qué otro problema tiene esta persona aparte de esta llaga tan terrible? ¿Cómo? No, no, otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa está haciendo él que lo está afectando? Está fumando. Muy bien. Ya vamos a terminar. Está fumando. O sea que no solo tiene un problema, tiene que solucionar algo. Que si no lo hace rápido le van a amputar su brazo. Y sumándole a eso, poniéndole la cereza al postre, está consumiendo drogas legales. Un cigarrillo. Ay, pero un cigarrillo no hace nada. Sí hace. Sí hace. Tenemos las drogas sintéticas. Ya con esto vamos a terminar. Concentrados padres de familia que están personas inescrupulosas acá en nuestro medio, ofreciéndole a nuestros hijos estas pastillitas. Acá hay pastillas que parecen un acetaminofén, una aspirina. Y entonces usted no alcanza a identificar eso, porque es difícil, miren, vienen de diferentes colores, con imágenes. Entonces usted, ay mamá, ¿qué tiene? No, mi hija, tengo un dolor de cabeza. Bueno mamá, toma esa aspirina que tengo. Y la aspirina resulta ser una droga sintética. Mamá, abra la boca y cierre los ojos. Ahí se usted también el mismo problema. Ya no es solo el hijo. Entonces concentrados, que es una realidad. Lo que decía mi compañero, es que a mí no me importa que roben en la casa de la vecina. Sí me tiene que importar, sí me tiene, porque somos una comunidad.
y los buenos son mucho más. Graves en eso. Dale curso, por favor, sigue. Bueno, miren esto, le devuelvo. Ya vamos a acabar. Miren esta persona. Un chico por allá en Bogotá estábamos dando una clase en un grado 11 y toda la clase la interrumpió. Faltando por ahí 10 minutos, el hombre empezó a participar y era muy activo. Yo lo identifiqué allá en la esquina y le dije, ah, este es un consumidor de una. Me dijo, profe, yo quiero salir, ayúdeme. Se tenía que consumir 4 cigarrillos de marihuana y pipa todos los días para poder vivir, tener una vida normal. ¿Sí o no? Está luchando, todavía hablo con él. Se está consumiendo medio tabaco de cigarrillo, de marihuana. Me dijo, profe, pero no ha sido fácil porque me dio síndrome de abstinencia. No ha sido fácil, me ha dado diarrea, dolor en los huesos, jaqueca, etc. Pero él quiere luchar, es voluntad. Usted le puede pagar el centro de rehabilitación más caro a su hijo, pero si su hijo no tiene voluntad, no lo va a lograr. Es del día que él tome la decisión. Bueno, hijo, ¿te ayudo? Sí, venga, pues vamos. Y arrancamos. Entonces la droga es una realidad, compañeros. Miren esta persona. En pocos años se ve afectada su apariencia física. Situación de calle. Me ha tocado ir a la avenida del río a recoger personas en situación de calle. Después de 4 meses, de 6 meses, sin siquiera bañarse. Imagínense, si uno pasa un día, una tarde sin bañarse, y usted, uy hermano, los gallinazos donde están, ¿sí o no? Entonces imagínate una persona con 4 meses, terrible. Simplemente porque tomaron la decisión. Y me dice, no, Poli, pero es que somos los gamines. No son gamines, son personas como nosotros. Y hacen parte de nuestra sociedad y tenemos que ayudarlos. Allí hay personas capacitadas, profesionales. Simplemente se pasaron de listos y probaron. Por eso ahora se escucha por ahí rumores, que la base es personal, que no sé qué, que vamos a quitar a los gobiernos, ¿cierto? Entonces, a mí me parece una buena medida, porque nadie arranca consumiéndose 4 cigarrillos de marihuana. Nadie es capaz, ningún organismo es capaz de resistirlos. Todo el mundo empieza con un poquito, con una probadita. ¿Imaginamos? ¿Quién me ayuda con esa lectura? Alguien, ya vamos a acabar. Ayúdame. Solo tú puedes decidir. El verdadero problema de las drogas no son las drogas en sí. Son las personas que deciden consumir. ¿Qué dice acá, por favor? Deciden. Deciden. Es una decisión. Es como cuando usted va y se enamora de él o de ella. Usted tomó la decisión de enamorarse. Decisión. Vamos a tener un hijo. Listo. Vamos a fabricar el hijo. Decisión. Entonces tenemos que aprender a tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Ustedes son un pilar importante en esta sociedad, que ustedes son los padres, son los constructores de personas. Imagínense la obligación tan grande. Ningún chico de eso le dijo, mami, papi, hágame, yo quiero salir al mundo. No, señores, acuérdense cuando estábamos en el romanticismo, bien contentos, bien felices fabricando hijos. Entonces respondamos. Entonces, no, mamá, cuídame la niña que voy a ir a rumbear. Mamá, sí, no, ¿cómo que a rumbear? Es que la mamá ya la crió, ¿sí? Ya la mamá la crió, es una responsabilidad de mamá, responsabilidad mía. Y si me tengo que encerrar muchos años sin salir, pues no salgo, porque ya mi hijo existe. Graves en eso, no tiren los hijos por ahí, no los tiren a las casas ajenas. Ustedes no saben en una noche qué puede ocurrirle a un chico que salvaje y por ahí observando una oportunidad que se está en la calle y él haciéndole cualquier fechoría a su hijo. De repente una tonalidad amarillenta, luego la
pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con agua en la boca y siempre tienes algo en que gastar tu dinero, que es importante, ¿eh? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. ¡No pasa nada! ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo, que me siento muy bien. Fuma todo lo que quieras. A fumar se ha dicho que solo te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 año. Sí, estamos, compañeros. Miren, pues, yo sé que muchos están ahí calladitos, porque han pasado eso. Es un simple muñeco. Pero miren la enseñanza que nos da, ¿cierto? Miren la enseñanza tan grande. Ahora bien, nosotros tenemos un deber moral. Vamos a ir a casa. Vamos a ir donde nuestros familiares, donde a las personas que queremos, y les vamos a llevar ese mensaje. Vean lo que dice el huevo fumador. No pasa nada. Él nos quiere vender esa idea, pero en realidad sí pasa. Yo vi morir a mi abuelito pegado a un respirador artificial. Y cuando una persona fuma a mi lado, yo me le pregunto. Si puedo, le doy el consejo. Y si él se enoja conmigo, no me diga nada. Y sí, perdón, me voy retirando porque también me afecta, señor. Quería como decir algo más. Muchas veces los medicamentos que le damos a los niños en la casa también sirven para drogas. También sirve para drogas, muy bien. Para los que no sabían, porque mi hija estaba en un colegio y se drogaban con acetaminofén y naranjada. Muy bien, excelente. Entonces los jóvenes, ¿qué hacen? Se meten a las redes sociales e escudriñan. Eso hacen ellos. Mira, ¿qué hacen? Bueno, entonces esta composición con esto, que el frutinio con esto, que una cosa que la... Pues, y empezamos a construir. Compañeros, les agradezco mucho por su tiempo. Váyanse pensando que tenemos unos tesoros muy grandes que son nuestros hijos. Hay que luchar. Ah, que mi vecino no lucha. Yo lucho en mi casa, porque cuando cierro la puerta de mi hogar, ese es mi castillo. Ay, Poli, pero es que mi casa es de tabla, ese es su castillo. Que mi casa es de chapadero, ese es su castillo. Entonces, cuando ustedes cierran esa puerta, el mundo exterior, Dios mío, nos sentimos egoístas, pero yo protejo a mi familia. Muchas gracias por su tiempo, Dios lo bendiga. Sí. Ella también lo hace solita y le damos, pero ese fuerte aplauso que se escuche. Los adultos también, tienen manitos. Muy bien, los aplausos no son para mí. Los perros realizan su trabajo por medio de la motivación. La motivación que se les da es el aplauso. Ellos siempre saben que con esos aplausos ellos están realizando bien un ejercicio. Créanme que el aplauso no es para mí. Ellos siempre van a recibir la motivación de parte mía y de parte del público. Muy bien, ahora vamos a dejar al canino en posición de sentado. Segway. Luego le vamos a decir que se eche con la palabra plats, la palabra mágica, plats. ¿Cómo es la palabra mágica? Plats. Muy bien, plats. El canino se echa y ahora le vamos a decir que se quede quieto en su lugar con la palabra blade. ¿Cuál es la palabra mágica? Blade. Muy bien, extendemos nuestros brazos y le digo... Blade. Blade. El canino se queda quieto y yo posteriormente puedo realizar cualquier actividad. Me puedo dirigir hacia cualquier lugar y ustedes podrán ver que el canino siempre está de una forma muy paciente esperándonos. Ahora le vamos a enseñar la palabra mágica para que salte. La palabra mágica es Brigade. ¿Cuál es la palabra mágica? Brigade. Muy bien. Cada que ella salte ustedes van a decir Brigade. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres, vamos. ¡Brigade! Muy bien. Y regresamos y le damos ese fuerte aplauso. Vamos, ¡Brigade! Muy bien. ¡Brigade! Muy bien, aplausos para Isla. Ahora vamos a realizar.
aún más complicado. Se llama ejercicio de salto largo. Uy, dila. ¿Cómo? Dila. ¿Será que lo hace o no lo hace? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál es la palabra mágica para que el canino salte? ¿Cuál es la palabra? Frigate. A la hora de tres, vamos a hacer salto largo. Uno, dos y tres. ¡Vamos, arriba! ¡Frigate! Y regresamos. Dos, tres. ¡Frigate! Muy bien, fuerte el aplauso para Idila. Ahora vamos a realizar otro ejercicio que se llama ejercicio con aro. ¿Será que lo hace o no lo hace? ¡Sí! Muy bien, el ejercicio es un poco difícil. Vamos a tratar de que lo haga de una forma suelta. Muy bien, ejercicio de salto largo a la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! ¡Muy bien, fuerte el aplauso para Idila! Muy bien. A ese aro a veces le prendemos fuego, pero yo no lo hago porque de pronto el perrito se nos quema el pelito. ¿Y queda oliendo a qué? A marrano, sí señor, queda oliendo a diciembre. Entonces no lo vamos a hacer. Ahora vamos a decirle a Idila que descanse y vamos a realizar otro tipo de ejercicios. Pesa 4 toneladas. Pesa 4 toneladas, es demasiado grande. Tiene unos cachos demasiado grandes. Y va a hacer el ejercicio del toro. Ah, ya salió el toro, no lo habíamos visto. Démosle un fuerte aplauso al toro. Cada que ustedes ven al toro en una faena, ¿ustedes qué van a decir? A ver, enséñenle ustedes a ellos. ¿Cómo van a decir? Los grandes los colaboren diciendo ole cada que el perrito va a torear. Resulta que el canino, para que pueda torear, tiene que colocarle algo rojo. No, algo rojo no. Algo que lo motive a él, que está en una feria taurina. Se le vamos a colocar la música del toreo. Suene la maestra y cada que el toro va a pasar, ustedes van a decir ole. Muy bien. A la orden tres van a decir suerte al toro. Se cansó el torito, sick day. Ahora
Al toro nunca lo matamos. El toro nos va a saludar. Toro, saludo para el público. ¡Atención! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Aplausos para el toro! Muy bien, démosle un fuerte aplauso a Toro. ¿Les ha gustado la corrida del toro? ¡Sí! ¡A los grandes! ¿Les ha gustado o no? ¡Sí! Yo le voy a hacer una pregunta a los niños. A los niños. Ustedes cuando hablan en su casa, los grandes le contestan. Sí contestan. Y hay veces creo que no. Suele suceder. Suele suceder que en todos los eventos que hacemos, la motivación son los niños. Pero resulta que el ejemplo los debemos de dar los grandes. ¿Cierto que sí, damas y caballeros? Yo no sé por qué cuando uno habla y dice buenos días, lo único que escucha es la voz de los niños. Buenas tardes, solo los niños. Yo no sé si es que no nos lavamos los dientes, ¿cierto? Eso parece, nos da pena hablar. Yo invito a los adultos a que leemos un buen ejemplo a los niños. Lo que nosotros le enseñamos a ellos son los buenos modales. En casa se aprende todo y en la calle lo expresamos. Entonces, por favor, démosle ejemplo a los niños. No lo hagan por ustedes, háganlo por ellos. Consiste en que el perro va a caminar en zigzag con la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Y consiste en que el perro va a caminar en zigzag y en muchas ocasiones lo hacemos con las personas. Cuando en nuestra vida policial aprendemos o capturamos una persona, el canino va a caminar en medio de las piernas de la persona capturada, ¿cierto? Si la persona quiere emprender la huida, el canino lo va a tumbar, lo va a derribar. Y posteriormente, ¿qué va a pasar? Lo va a capturar, lo va a morder, lo va a apresar. Pero nosotros no podemos hacer demostraciones con la gente, con personas, con niños, porque de pronto nos sale alguien lesionado. Vamos a hacerlo con este objeto. Entonces le vamos a decir al canino, cada que pase por ahí le vamos a decir, ¡Clops! 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 ¿Cómo le vamos a decir? ¡Clops! Uy, no escuché. ¿Cómo le vamos a decir? ¡Clops! Eso, muy bien. Primero sentamos al canino. Sit down. Y a la voz de tres le vamos a decir que realice el ejercicio del crotch. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Crotch! 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 Muy bien. Y regresamos, vamos. ¡Crotch! 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 Muy bien, vamos a volver a repetir. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Crotch! 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 Muy bien, y regresamos. ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Crotch! ¡Lila! ¡Lila! ¡Com! ¡Com! Muy bien, ¡com! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy! ¡Vamos, arriba! ¡Crotch! 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 Muy bien, ahora sí lo hizo bien y regresamos. ¡Crotch! 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 Muy bien, y le damos un fuerte aplauso a Lila. Nosotros le vamos a decir que lo transporte con la palabra mágica GOLS. ¿Cuál es la palabra mágica? GOLS. Muy bien, la vamos a repetir GOLS. GOLS. Muy bien. Y luego le decimos a la perrita que se siente. Yo lo voy a hacer en este caso con mi sombrero, que puede cargar objetos dentro. Y le voy a decir la palabra mágica. Suelto al canino y le voy a decir que vaya, realice el ejercicio. Ejercicio de comprar GOLS. Muy bien, vaya, vaya. Compra, ella va, realiza la compra. Ustedes la pueden poner a cargar. Ella va, me reclama por el equipo. Las personas de buena voluntad que puedan aportar su moneda. Muy bien. Ella realiza el ejercicio, hace toda la demostración, regresa. Muy bien, vamos, con. Mira. Muy bien. Realiza todo el ejercicio. Verificamos que recogimos. Uy, recogimos mucho. Recogimos aplausos, que eso es lo más importante. Y le damos un fuerte aplauso a Pira. ¿Cómo?
Sick day. Y con ustedes finalizamos rápidamente lo del show canino. Por cuestiones de tiempo no podemos demorarnos más, pero espero les haya gustado. El saludo policial, el saludo militar, no solamente de parte de los caninos, sino de parte de todos nuestros policías. Saludo militar. Sick day. Para todos ustedes, ¡atención! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Aplausos para ellos! ¡Mira, atención! ¡Arriba! ¡Ay! Muy bien, muchas gracias, espero les haya gustado este poquito tiempo que compartimos con ustedes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Dios y Patria, la Policía Nacional está en la vereda del Espinal de San Pedro de los Milagros, institución educativa rural. Estamos beneficiando a todos los chicos, niños, niñas y adolescentes, padres de familia. Hemos hecho una intervención comunitaria, se ha vinculado los carabineros, infancia y adolescencia, policía de turismo, policía del cuadrante. Entonces vamos a estar invitando a todos para que nos vinculemos a estos eventos que realizamos en beneficio de las comunidades. Invitamos a los niños a decir no a las drogas, no a la violencia. Vamos a utilizar el diálogo para resolver nuestros conflictos. Agradecemos a nuestro canal San Pedro TV, a todas las personas que se vincularon para que este evento se hiciera posible. Vamos a saludar, nos despedimos todos, así, todos, chao. Gracias, Dios y Patria. San Pedro TV presentó. La policía en contacto.